Bueno, kaixo, egunon guztioi, ongi etorria eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Celebramos hoy la segunda jornada de Intergune, el encuentro de la internacionalización empresarial más importante de Euskadi. Ayer dábamos unas cifras en cuanto a participación. Vamos a realizar cerca de 650 encuentros empresariales, 20 conferencias y mesas redondas con la participación de cerca de 40 ponentes y 40 empresas e instituciones en stands, junto con toda la red exterior del Gobierno vasco, la red exterior de Basque Trade and Investment, presente en cerca de 70 países a lo largo y ancho de todo el mundo. Ya nadie discute que vivimos en un mundo absolutamente globalizado y de que la internacionalización es una cuestión clave para la competitividad de nuestras empresas. Como datos principales, decir que las exportaciones representan más del 30% del PIB de la economía de Euskadi. En 2017 las exportaciones batieron un nuevo récord y se incrementaron un 10,8% con respecto a las exportaciones del año anterior, del 2016, y decir que las exportaciones vascas suponen el 8,6% de las de todo el Estado español, aunque desde el punto de vista de población somos poco más del 4%, lo cual da buena muestra de que Euskadi es un país netamente exportador y abierto al mundo. Por todo ello, hemos querido dar un salto cualitativo en nuestra apuesta por la internacionalización y para ello hemos aprobado el nuevo Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020. Un plan que cuenta con un presupuesto aproximado de 95 millones de euros y a través del cual, entre otras cuestiones, queremos, como muestra de este salto cualitativo, dar un servicio o dar servicios de mayor valor añadido a las empresas. Queremos daros un acompañamiento absolutamente personalizado a las empresas vascas que os internacionalizáis, porque tenéis necesidades muy diferentes en función de la tipología de cada una de las empresas. Queremos impulsar la colaboración empresarial, priorizar sectores y mercados, porque somos un gobierno de un país pequeñito y no le podemos pegar a todo. Por tanto, tenemos que focalizar muy bien aquellos países, aquellos mercados que consideramos prioritarios y aquellos sectores, en el marco de nuestra estrategia RIS3, que son prioritarios. Nos queremos apoyar en nuestros agentes colaboradores, como no, clusters aquí presentes y cámaras de comercio. Vamos a crear una unidad de inteligencia competitiva muy importante, de forma que toda la información que gestionamos, información de carácter social, política, económico, empresarial, estadística, la queremos gestionar y queremos ponerla al servicio de nuestras empresas para facilitarles información de valor añadido que les ayude en su toma de decisiones y que, a su vez, esta gestión de esta información, este análisis de esta información, nos ayude a nosotros como Administración a evaluar mejor nuestras políticas, nuestras estrategias y nuestros planes. Vamos a seguir apostando por la formación, vamos a reforzar y ampliar la red exterior, como no. Vamos a potenciar la diplomacia corporativa empresarial, muy importante para abrir puertas a nuestras empresas. Como Gobierno podemos llegar a ciertos contactos a los cuales nuestras empresas no pueden llegar y en ese sentido vamos a potenciar, como decía, la diplomacia corporativa empresarial. Vamos a poner en marcha nuevas herramientas de financiación para ayudar a nuestras empresas en sus procesos de internacionalización y, con todo ello, como no, vamos a defender la marca Euskadi Basque Country por todo el mundo, de la mano de nuestros clusters y nuestras empresas, que son nuestros mejores embajadores con su seriedad y con su buen hacer. Todo esto a través de la herramienta, de la nueva herramienta de la que nos dotamos, que es la nueva Agencia Vasca de Internacionalización Empresarial, Basque Trade and Investment. Bien, dicho esto, decir que en esta apuesta por la internacionalización queremos prestar especial atención a Marruecos. Marruecos se ha situado a lo largo de las últimas décadas dentro del top 20 en cuanto a destinos de exportación vascos. En el 2017, en concreto, ocupó el puesto 17 en este ranking mundial. En el continente africano es el primer destino de exportaciones e inversiones de Euskadi. Muestra de la relevancia de Marruecos para la economía y para las empresas vascas,
es el hecho de que 36 empresas vascas están ya implantadas en el país a través de establecimientos bien productivos o comerciales y en ámbitos o sectores muy diferentes, como pueden ser el sector energético, muy potente en este momento, automoción, suministro industrial, sector agroalimentario o logística. En la jornada de hoy nos hemos querido enfocar en dos sectores industriales con gran proyección en Marruecos y que a su vez suponen sectores en los que las empresas vascas tienen una grandísima experiencia y una alta especialización. Vamos a hablar de automoción y de energías renovables. Entendemos que las oportunidades de colaboración y de poder contribuir al desarrollo de ambos ámbitos en el país del Magreb son enormes. Quiero destacar también el puerto de Tánger y la zona franca de Tánger, que han experimentado un crecimiento muy fuerte en los últimos años y su importancia y contribución al desarrollo industrial y económico del país, que es cada vez mayor. Tánger ocupa, además, un lugar privilegiado en lo que es la conexión Europa-África y es un punto clave en la denominada autopista marítima que representa el Estrecho de Gibraltar. Por eso hemos querido contar también en esta jornada con la presencia de los directivos de la zona franca de Tánger, Ilan Khalil, y del puerto de Tánger, Hassan Abkari, a los que agradezco especialmente su presencia hoy aquí. Por último, voy acabando agradecer a toda la delegación que se ha desplazado desde Tánger, desde Casablanca y desde Rabat para estar hoy con nosotros, y también a los representantes de MASEN, la Agencia Marroquí para las Energías Renovables, y a MICA, la Asociación Marroquí de la Industria Automotriz. Espero que la jornada sea de interés para todos vosotros. Benetan, jardunaldi hau oso interesgarria izatea, espero dut zuentzat, guztiontzat, eta enpresen arteko internazionalizazioa bultzatzeko, zintzotasunez eta seriotasunez lan egiteko eta merkatuak irekitzen laguntzeko, Eusko Jaurlaritza eta zehatz mehatz geure agentzia berria, Basque Trade and Investment, zuen lagun, bide lagun izango duzue. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko denoi.